Bueno, pues ahí está la salida del protocolo. El juego por la equidad mezclados, el primer equipo de Guadalajara, el equipo femenil. Puedo decir que los titulares de arranque y niveladito, ¿no? Se terminó empatando a uno en la primera mitad. Se empata a uno en el primer tiempo. La verdad es que aquí vemos una de las jugadas más vistosas de la primera parte, como Ruiz Soto tira Sotana un caño a Miguel Ponce. Una de las jugadas más llamativas de la primera parte. Aunque tuvimos muchísimas llegadas, el gol también es una joya. Primero por el pase que viene de la banda derecha y luego Chofis prolonga y la definición de Barrientos es soberbia al ángulo de zurda con la pierna entre paréntesis menos hábil, porque ya vimos que pues tiene también un cañón en esa pierna Barrientos. Y la reacción del Chevy, ¿no? Exactamente, la anotación por parte de Chevy Martínez, que ya había intentado desde los primeros minutos hacer daño en la portería. Y bueno, aquí caía el empate. Vemos también otra de las oportunidades en donde intervino Blanca Félix de manera correcta. Un cabezazo donde Blanca retuvo bien. Esta también jugada limpia, fair play en el terreno de juego. Y en el segundo tiempo tuvimos quizá menos llegada, pero el gol cayó de manera repentina con este centro. Vean qué bonito. De Sánchez y la definición de Sebastián Martínez. Con uno de los mejores acompañamientos, sociedades, el Chevy Mariano. Sí, de hecho fueron de los que, ya lo mencionábamos, de los que más estuvieron en constante ataque. Estamos viendo la repetición del gol. Lupita Popotes deja pasar el balón y bueno, al final una buena jugada colectiva. Y aquí, bueno, se estaban jalando con todo. Pues en el majestuoso estadio Akron. Vamos elevándonos, porque el otro fue en Verde Valle, ¿no? Ahora acá, claro, en este escenario. En el estadio. Así importante. Es.